Buenas a todos, bienvenidos a este canal. ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde una skin normal hasta una skin épica a tu completa elección. Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas, además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook. Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador. Así que nada más, chicos, una vez comentado esto, vamos dentro con el vídeo. Y bueno, chicos, pasamos por aquí a la parte número 2, que no sé si será la número 1 de cómo juega Iricel Top Global. Y nada, vamos a ver qué se nos trae por aquí hoy. Aunque bueno, Iricel la tenemos un poquito bastante olvidada en el meta. ¡Hostia! Le ha robado... le ha robado la tortuga. ¡Dios! Vaya, esto duele, ¿eh? Eso duele mucho. Eso duele muchísimo. Eso duele muchísimo lo que acabamos de ver. Le ha robado la tortuga una Selena desde su casa con... No. No te creo. Y bueno, nada, le ha robado la moneda. Le ha robado la moneda y le ha robado la moneda. Bueno, de ahí dice, de momento tiene ya el Windtalker, así que... va a poder aprovechar la pasiva todo lo que pueda. El Atlas que está ahí metido. Intenta pillar por ahí la Selena. No consigue pillar a nadie. Joder, madre mía, con las Selenas hoy. Tantas Selenas. Va a intentar meterle ahí. Sí, espérate, se mete detrás. Ojito que pueden cazar por aquí al Harley, que no es muy buena su entrada. Podría aprovechar ahora. La killer finalmente para el acá. Y vamos a ver si consigue sacar. ¡Caca la kill! La Iris le viene de puta madre. Va a seguir reventando con esos tiros explosivos. Termina sacando la tercera kill de la Iricel. Y bueno, todo lo que se va a poder sacar aquí ahora con la torrecita. Bueno, va a matar al... bueno, no ha conseguido matar al Julian. Ojito que termina matando la Selena al Moscovita. Lo termina reventando. Y eso sí, hostia, y en la otra parte del mapa el Paquito termina reventando al Lapu Lapu Palupa. Pues bueno, creo que le queda, sí, le queda oro a la torre que va a poder intentar sacar, pero bueno, ya te llega el Atlas y dices, bueno, no me acerco mucho, vaya a ser que me meta un anclazo de esos y me reviente. Y casi que mejor, ¿no? Bueno, le va a sacar ahí todo lo que pueda a la torre. Vete, 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 que ya apareció el Moscov y eso ya sí que te va a dar problemas. Y bueno, de momento tres bajas, una muerte, una asistencia. ¿Y qué vamos a ver ahora? Yo creo que si le mete uno para uno lo revienta. Pero claro, está... no, no, no. Está, cuidado, cuidado. Está ahí el Atlas. Míralo, míralo dónde está. Pues nada, se mete con todo. Mete la última y bueno, se ha pillado uno, pero no uno que quería matar. Ojito, la Iricel que puede reventar. Es buenísima por parte de la Iricel. Y si llega a tener... lleva el Spirit... Nah, no tenía el Spirit activado. Si llega a tener el Spirit activado... si llega a tener el Spirit activado, se mete bajo torre, lo persigue y lo mata, 100%. Pues bueno. Cuidadito, el Harley está por aquí. Eso sí, la Iricel, si con algo cuentas con la protección de ese todopoderoso... espérate, va a tener que meter el sprint. Sí, va a tener que meter el sprint para salvarse. Bueno, le baja bastante vida a la torre. Le ha dejado ¿cuánto? A un cuarto de vida. La ha dejado muy tocada. Pero claro, Iricel ya está preparando su próximo item, que no sé si era hacha de Berserk. ¡Ojo! ¡Vaya leñón! Le pega ahí al enano, pero creo que no lo termina matando. Le pega tremendo leñón al enano, pero no lo termina matando. Va a ir sacando por aquí los minions, ¿vale? Le va a dejar la wave estampada para que termine cayendo. Nah, está ahí el Moscov, está ahí también el Hayabusa. Le van a entrar con todo. La van a matar, la van a matar 100%. La van a matar 100% y la matan. Bueno, le saca la torre y la matan, pero bueno. 4-2 que de momento va. Lleva ya el hacha de Berserk. No sé cuál será el tercer ítem. Yo, bajo mi punto de vista, debería ser algo con robo de vida. Creo que sería lo más óptimo. Y bueno. Ojo, joder, hijo puta, el Atlas, se va a escapar bien tocado. Pues nada. Por aquí se puede encontrar al Harley. Sí, se lo encuentra, no sé si lo va a reventar a palos. Bueno, el escudo a ver si le salva, aunque... no, no le salva el escudo. De hecho, incluso si no, se llevaba el flameshotazo, ¿sabes? Si no se moría, se llevaba el flameshot. Uy, a punto de cazar ahí. A punto de cazar ahí al otro. Espérate que llega la Iricel. Llega la Iricel, puede hacer de la suya. Se va a tirar con todo el Lapu. Justo le esquiva, perfecto. La Iricel que va a intentar ayudar al compañero, al pandita, que está en peligro de extinción y termina muerto. Por cierto, cuidado con el Hayabusa, que va bastante bien.
Cuidado, el Hayabusa queda bastante bien. Vale, le mete la ultimate. Es buena. Aparece el Moscow. A ver cómo lo hace. Y a punto de sacar la kill Iricel. Pero con esa ralentización no podía hacer prácticamente nada. Pues bueno. 4 bajas, 3 muertes, 1 asistencia. 5200 de oro. Pero el Moscow creo que ya. No ha terminado de remontar. Pero cerquita está de empezar a remontar, ¿no? ¡Dios! El daño que le ha metido. ¿Qué dices? Que así lo mata con una habilidad. ¿Qué dices? ¡Casi lo mata con una habilidad el Julian! ¡Dios del amor hermoso! ¡Casi lo mata con la cuchilla rotadora! Y bueno, nada, Iricel se puede permitir venir a esta parte del mapa. No tiene... O sea, ya ha reventado su torre de arriba, el Moscow todavía no. Y bueno, pero... ¡Ojo, ojo! ¡Lo puede reventar el Harley! ¡No se lo esperaba! ¡Se mete por la espalda la Iricel para meter mucho daño! ¡Ahora sí que sí! ¡La puede hacer la Iricel! ¡Puede hacer la épica! Se lleva la kill el panda finalmente. No sé qué le ha pasado al Harley, pero... ¿Le habrá llamado su mamá para ir a comer tamales? No lo sé, pero... ¡Cagada tremenda por parte del Harley! Y si se acercan las alas ahí, lo explotan. Bueno, lo único que le falta es matar al Hayabusa, creo yo. Mira, ya lleva algo de robo de vida. ¿Veis? Me ha escuchado. Me ha escuchado. Yo creo que va a ser un viento en la naturaleza. Lo que probablemente quiera pillarse. Bueno, aquí se va a morir la Selena. Mega asesinato por parte del Moscow, que también va a ser un dolor de huevas de aquí en adelante. ¡Ojito! Acaban de reventar al Hayabusa. Muy buena. Le sacan el shutdown al Hayabusa, se colocan 3000 aproximadamente de oro por delante. Y nada, la Iricel aquí que sigue pegando guanchopiazos. Y ahora más todavía, cuando tenga el viento de naturaleza. Más todavía, de hecho Iricel lleva la mayor acumulación de oro de toda la partida. Lleva la mayor acumulación de oro de toda la partida la Iricel. Así que mucho cuidado porque cuando entre las teamfight va a estar un poquito graciosa, va a estar graciosa. Ojito que han de reventar al Julian aquí abajo. Pueden matar al panda. El panda se muere también. Ojito, intenta meter puñetazos por aquí el Paquito. No pilla a nadie. Pero claro, a ver, han visto ya. Han visto ya la Iricel bajar por los minions. Y bueno, como mucho se va a sacar por aquí el Scuttle del río. Perfecto. El Moscow por aquí esperando para ver si pilla a alguien. Ojo, pues acaban de reventarse la Selena. Y no Gómez. ¡Ojito, espérate! ¡Uno contra uno sin camiseta! ¡Revienta al Moscow! ¡Le saca el shutdown! Y para eso le ha venido de naturaleza, chicos. Le ha venido que ni cantado, vaya. Justito, ¿eh? Para la pelea uno contra uno de ADCs. Bueno, de tiradores. Cuidado, de tiradores. Que es verdad, que aquí no se les dice ADCs. Son tiradores. Pues bueno, nada más. Va a llegar el Lord. Y además con un shutdown muy potente que le ha sacado la Iricel, aunque eso sí, la distancia de oro ya se ha reducido mucho. Están a 1000 y algo de distancia de oro. Vale, perfecto. Hostia, pues han dejado la ala fuera. Pues te han dejado la ala fuera, chaval. Y con el ala fuera... Ya me dices tú cómo inicia el equipo rojo, no tiene. ¡Ojo! ¡Ey! Vale, le baja mucha vida. La mitad de la vida, para ser exactos. Aunque sí, se ha muerto el Paquito de manera... bastante cómica. ¡Ojo! Lo pueden reventar a palos. Tocadísimo. Termina explotando a manos de la Selena. ¡Ojo! ¡Acaban de cazar al Moscow! ¡Buenísima racha de asesinatos para la Iricel! Que puede sacar esta kill. Lo va a perseguir. Nah, y le obliga. Le fuerza a tener que tirar la sombra al otro lado. Y la sombra le termina matando. 7 bajas, 3 muertes, 9 asistencias. Muchísimo cuidado aquí. Le está esperando para robarle, Lo va a intentar, Lo va a intentar. Lo va a intentar. Ojito, mucho cuidado, se va a intentar meter. Mira, justo lo acaban de ver. Perfecta jugada. Buenísima la última por parte del panda, que evitaba cualquier clase de jugarreta. Eso sí, el Paquito se muere una vez más ante el Harley, que no sabemos muy bien qué ha pasado. Se ha tirado por él y le ha salido mal la jugada. Y bueno, yo creo que el Harley creo que ha salido muy a destiempo, ¿no? O sea, no sé. Me da la sensación de que el Harley ha salido muy, muy, muy a destiempo. Y demasiado apresurado, ¿no? Pero bueno, aquí la Iricel mete un poco de cabra. Lleva el Escarlata también ahora y no sabemos cuál será el último ítem. Yo creo que el último ítem va a ser un rugido maléfico o algo así. De penetración física. ¿Se va a meter? Pues no sé, va... Mira cómo se baja el Lord. ¡Poh! Lo hace mierda. Lo hace mierda literalmente al Lord. Por cierto, lleva ya viento naturaleza. No lleva viento naturaleza todavía. Debería de aprovechar la Iricel para reventar al Moscow cada vez que pueda, porque no tiene viento naturaleza. Y el uno para uno se lo gana 100%. Bueno, vamos a ver, ojito tocadísimo. Buah.
Tocadísimo el Harley, súper tocado el Harley. De hecho, con la torre de arriba termina cayendo. También termina cayendo la torre de abajo. Vamos a ver la última del Hayabusa de manera desesperada. Aparece la Irizel para reventar. Termina, casi saca la kill sobre Ala. Finalmente es para Paquito, aunque saca la kill sobre el Hayabusa. Puede meterles ahora bastante presión. Y la torre esta que la va a devorar literalmente. La Irizel que se coloca justo aquí detrás para intentar matar al Lapu Lapu. Tiene el viento de naturaleza por si acaso, aunque no, sí. Si le mete una ultimate del Harley, de ahí no se escapa. Eso lo tiene clarísimo. Y pues nada, 8 bajas, 3 muertes, 6 asistencias. Y bueno, mira, ahí tenéis la espadita. O rugido maléfico o filo desesperante, uno de las dos, 100%. Qué rico. Pues nada más. Está por aquí el enano. Mira, le vacilan toda la cara con el emoji. Está por aquí el enano. Pipi, papá, pum, pum, bocadillo de atún. Y nada, defiendan las torres. ¡Defiendan las torres, chicos! Ya lo han escuchado. El rugido maléfico, ¿veis? Último ítem, rugido maléfico. Si es que los tengo ya pilladísimos, chicos. ¡Ojo, le van a intentar matar! ¡No! Le tiran todo. Le tiran todo, le tiran hasta las chanclas de la mamá. Le tiran hasta las chanclas de la mamá para acabar con la Irizel. Y bueno, ¿te va a valer? Sí, ojo, hostia. Esto ya es un problema. Aquí ya se te han muerto 3 jugadores antes de un Lord. Aquí ya tienes un problema. Además el Paquito no va a sacar. Si me dices que el Paquito saca la inhibidor, pues, vea, ok, vale. Pero es que, uff, a ver. Irizel llega para el Lord, pero el Julian y el otro no llegan para el Lord. No. Es liada muy grande. A menos que es que no. Y te va a pillar. Al menos a uno te pillan. Le va a meter la ultimate. No pilla el panda. ¡Puah! De milagro. ¡Ojito a la venganza de Irizel! Sí, la venganza de Irizel. Termina reventándole con el último disparo. ¡Ojo! El viento de naturaleza lo puede activar. Perfecto, lo activa, se va a salvar. Más o menos, porque termina muriendo a manos del Hayabusa que aparecía luego. Cuidado, mucho cuidado con el Moskov, que los puede empalar. Termina empalándolos. Va a intentar salvarlo de nuevo. No, termina muriéndose el Akai. Y ahora sí que sí tienes un problema. Tienes un problema, has perdido la teamfight. Y no porque no tienes wave, pero estás a punto de perder la partida ahora mismo. Estás a punto de perder la partida. Yo creo que el Paquito tiene bastante que ver. A ver, Paquito, 2-6. Va full tanque. Ay, la cosa se complica mucho. Pues bueno, chicos, problemazo. Problemazo gordo en el que se mete esta Irizel, ¿no? Problemazo bastante gordo. Pues a ver cómo aguantas el lore mejorado, ¿eh? A ver cómo aguantas el lore mejorado porque vas a tener problemillas, ¿eh? A ver cómo lo aguantas porque vas a tener problemillas. Pues bueno. Pam, 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 a meterle toda la caña que puedas. Vale, la entrada, no es buena la entrada del Atlas, es una cagada. Y de hecho se debería de morir aquí instantáneamente, se muere a manos del Julian. Se va a meter con todo el Harley, pero no termina pillando a nadie. De hecho se le van las cartas hacia el otro lado. Esta puede ser buena para el equipo azul si la saben aprovechar bien la contra ahora mismo. Si saben aprovechar bien la contra ahora mismo, le puede salir muy bien. ¡Ojito! ¡La que la acaban de enchufar! ¡Matan al Hayabusa que estaba en el bus! Lo matan a distancia. Y si saben aprovechar esto, de ahí, mocha attack. De una, papá. De una, papá, todo para adelante. Mete el sprint. Se mete detrás el Harley. Lo deberían de matar sin problemas. Vamos a ver si consiguen. La clave es pillar a Semoskov. Si pillan al Moskov. ¡No! Los ha estampado contra la torreta. No me lo creo. Los ha estampado contra la torreta. Uf, esto es liada. Esto es liada, tío. Tenían la partida en la mano y ahora la partida la vuelven a tener en contra. Pues bueno, va a ser un ADC y un Roam. Bueno, va a ser un Roam y un tanque contra un ADC. Un pedazo de combatiente que es Lapu. Hostia, pues lo acaba de pillar. Pues no sé yo si se le mete para adelante, ¿eh? Tiene poquita vida. Tiene poquita vida, eh. ¡Ojito, espérate! ¡Ha pillado al Moskov! ¡Es buena! ¡Termina matando al Moskov! ¡Mete al Atlas dentro de la base! ¡Podría ser
Muy buena jugada. Aparece la Irizel con todo. Ojito, los acaban de nocapear. Matan a Dallas. Espérate que se vuelva a dar la vuelta de la vuelta de la revuelta. Se vuelve a dar la vuelta de la vuelta de la revuelta. Van a reventar aquí al Lapu. Y terminan muertos el Lapu. Solamente quedan ahora el Hayabusa y el Harley. Dos asesinos, entre comillas, comillas. Lo va a explotar. Si Julia, hijo mío, si es que para qué pones la cara, cabrón. Si hay un Harley por ahí suelto. Hay un Harley suelto por ahí, pendejo. ¿Cómo vas ahí? A pecho descubierto. Pues nada, se escapa el Harley. Le va a esperar por aquí para darle la vuelta. Uf, no, tío. Pues nada, pues por perseguirlo termina llevándose un regalito en la punta del pito. Y... uf. O te esperas a que aparezca o... ¿qué haces? Nada, los van a ver, los van a ver, los van a ver. Los van a ver. Los van a ver y... puf, no me gusta nada, ¿eh? Que Irizel te... no, 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 se lo va a encontrar de frente. ¡Se lo va a encontrar de frente! ¡Pero! ¡Hostia, espérate! ¡Lo revienta, lo revienta, lo revienta! ¡Una recuperación de vida y mata finalmente! Al Harley en el 1 para 1 lo termina reventando con esos tiros explosivos. Y esto es muy bueno. A ver, es bueno porque vas a poder estar ahí para defenderte. Va a estar ahí para defenderte. Para defenderte la tortuga, iba a decir. El Lord le va a pegar por aquí al Osito Yogi. Le pega por aquí, le pega por allá al Paquito. Cuidado, 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 cuidado. Va, pues reventado al Paquito. Reventado al Paquito, que no podía hacer nada. Venga, Irizel, sácatela, tú puedes. Son 4 contra 4. Sí, exactamente 4 contra 4. La Irizel está aquí esperando atrás. La va a intentar hacer. ¡Ojito! ¡Se mete con todo! ¡Explota el Hayabusa! ¡Se puede explotar también! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se recupera de vida! ¡Se recupera de vida! ¡Se recupera de vida! ¡Quiere matarlo! ¡Quiere sacar algo de vida! ¡Venga, chicos! ¡Haced algo! ¡Haced algo! ¡Que lo ha hecho casi todo! ¡La pobre Irizel sola! ¡Exactamente! ¡Clava en el sitio a ese Moskov! ¡Lo tienen que matar como sea! ¡No! ¡El Moskov ya ha recuperado vida! ¡Tienen que largarse! ¡Tienen que largarse! ¡Tienen que largarse! ¡Tienen que largarse! ¡Corran! ¡Corran, putos! ¡No! ¡El bug de la cámara! Le mete la ultimate del Moskov. Van a poder hacerse este Lord sin problema ninguno ya. Ay, solamente tenían que hacer una cosa los pendejos estos. No, no te metas. ¡Acá! ¡Hijo mío! ¡Que estás en late! ¡Que te van a reventar igual! Dios mío. Pues nada. Le van a sacar el Lord mejorado. La Irizel la ha hecho muy épica. O sea, te ha sacado el Hayabusa de la ecuación. Pero, hijos de puta. Pero no me seáis perros, de verdad, o sea, no me seáis cabrones, o sea, solamente tenían que matar al Moskov, tío, porque, no entiendo por qué no, no entiendo por qué se ha puesto a pegarle ahí al Lapu-Lapu, tío, no te pongas a pegarle al Lapu-Lapu, Julian, perro, no te pongas a pegarle al Lapu-Lapu, el único que tienes que matar es al Moskov para darle la vuelta a esto, pendejo, nah, no lo mata, no lo mata, es muy pendejo este, nah, mira, le vacila en la cara, le explota. Es muy tonto el Paquito este, es tremendamente tonto, míralo, 2-9, es tremendamente tonto este pendejo, Pues bueno, le va a meter por ahí todo el daño que puede y más. Ojo, puede ser buena, no, no, se va a meter hacia adelante, puede ser liada, liada de Atlas. ¡Liada de Atlas, liada de Atlas, buenísima! ¡Termina reventando el Moskov! ¡Liadita de Atlas! Espérate que pueda acercarse. ¡Hostia, le pilla, le pilla, le pilla, le pilla! ¡Le ha shutdown por parte de la Irizel! ¡Ojito que Irizel consigue la ultra remontada! Bueno, sí, hay que limpiar arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, por Dios, arriba, por Dios, arriba, por Dios. Nah. Pues bueno, Irizel se va todo para adelante. No le sigue nadie. El Julian se queda por aquí abajo, no sé. Fumando es un petardo, no lo sé. ¿Qué hace aquí abajo? Pero supongo que fumar es un petardo. Vale, se va a meter con todo el Lapu. Vale, le consigue esquivar. Vaya caderitas. Se le va a intentar meter con todo. Se muere por la quemadura. Se muere por la quemadura. Pueden matar al Lapu-Lapu y terminar esta partida de una vez por todas. Última kill que saca el Julian. Tienen que meterle con todo. 6 segundos para que aparezca el Moskov y el Atlas. Van a aparecer. Les va a dar tiempo. Les va a dar tiempo. A ver, depende de lo que hacen. Si hacen todo focus. Si hacen full focus. Veremos si hacen full focus o no. Liada. Liada del panda. A ver, bueno, sí, te quitas el Moskov de encima. Pero esto va a terminar ahora. Esto no va a terminar ahora. Esto no va a terminar ahora, chicos. Esto no va a terminar ahora. Y esto se va a alargar un poquito más. Pues como decía, les va a dar tiempo ahí a revivir. Creo que ahí han overextendido un poco. Creo que está bastante claro que iban a poder defender y se podían haber ahorrado dos muertes, ¿no? Pero bueno, igualmente van a estar para el próximo Lord, que ya debería de ser el definitivo.
Y a partir de ahí, pues ya veremos quién termina llevándose la partida, porque madre mía, vaya intensidad estamos teniendo en esta partida. Espectacular. Pero sí, es que el Paquito está siendo. Es que el Paquito, madre mía, Paquito, hijo mío. Es que va, el Paquito va. Golpe de cazador y el resto full tanque. Pero es que no, no sé, o sea, con eso que espera con conseguir demasiado. Pero bueno, ya está. Bueno, la Iricel, que es la única esperanza de salvar. Bueno, la Iricel lleva siendo la única esperanza de esta partida desde que empezó la partida, casi, podríamos decir. Pues bueno, vale, van a empezar el Lord. Tienes a la calle aquí. ¡Ojito a la calle que acaba de pillar a dos jugadores! Pero dale, 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 dale. Vale, se coloca detrás. Va a intentar reventar. Va a intentar reventar. Vale, les pega con toda la última y Atlas, pero no hay nadie para seguir al Atlas. Y si no hay nadie para seguirle, está un poquito jodido. Vale, termina matando por aquí al Hayabusa. Le pueden estampar. Vamos a ver cómo lo hacen. ¡Ah, importante! El viento de la naturaleza que termina salvándole la vida. ¡Vale, perfecto! ¡Saca la kill! ¡Buena, Julian! ¡Buena, Julian! ¡Buena, Julian! ¡Pero el Paquito, míralo! ¡El Paquito, míralo, hijo mío, hijo puta! ¡Paquito, hijo puta! ¡Paquito, hijo puta! ¿Qué haces, cabrón? ¡Paquito, hijo puta! ¡Paquito, hijo puta! ¿Qué haces? ¿Qué si llegas a meterte ahí con el resto del equipo, se acabes la partida? Pues bueno, a ver, lo que puede aprovechar ahora es para reventarse al Lord. Sí, lo puedes bajar. Se lo puede hacer, debería de poder no tener, debería de no tener ningún problema para hacerlo. 8 o 7 segundos para Harley. Creo que le da tiempo. Vale, el Paquito, pues bueno, pues nada, van a pegar el Paquito, va a ganar algo de tiempo. Y nada, el Lord debería ser para el equipo azul. Y a ver si una vez por todas consiguen remontar la partida, porque madre del amor hermoso. Pues bueno, Iricel termina sacando el Lord mejorado. Por cierto, ya lleva garras de Ash, que la verdad le va a venir bastante bien. A estas alturas de la partida, las garras de Ash no le van a venir nada mal. Y bueno, se ha vendido no sé qué y no sé qué se va a pillar ahora. Pero espero que se lo pille ya. Ah, vale. Se compra el viento de naturaleza. Vale, se lo ha vuelto a cambiar. Las garras de Ash por viento de naturaleza. Vale. Se las compró, imagino que para el Lord y tal. Pues bueno, muy bien. Nada más, chicos. Llega el Lord mejorado. Esta debería ser la oportunidad de los chicos del equipo azul para tirar hacia adelante. A ver, no sé si van a congelar aquí. Sí, van a congelar. Sí, van a congelar. Van a congelar y ahí por aquí deberían de entrar. ¡Ojitos! Buena la entrada por parte de la Kai, por parte también el Stun, por parte de la Selena. ¡Espérate que va a reventar con todo! Termina muriéndose el Moscow, se ha quedado sin ADC. Le avienta por ahí al Atlas, la Iricel con los tiros mejorados. ¡Los tiros explosivos! ¡Sí! Termina fulminando también. Asesinato doble sobre el Lapu Lapu. Y ahora solamente queda reventar, tirar todo contra la base enemiga. Queda tirar todo contra los chicos del equipo rojo, que los van a explotar. Termina muriendo a manos de la Kai. Y esto va a ser GG para el equipo azul. GG para la Iricel, que se marca una partida, que evidentemente MVP, porque madre mía, MVP por carrear ese Paquito. Madre mía, el Paquito de los peores que he visto en mi vida, en serio. Pues nada más, creo que entre Selena y la Iricel han hecho una partida espectacular de locos. Y pues nada más, chicos. Partidote de Iricel, GG por mi parte, GOT. Y pues nada más, chicos, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el de Twitch y Twitter, el de Instagram, tenéis por abajo el recuadro rojo para suscribiros, la campaña activa de YouTube. Obvio, si queréis que se conozca, os voy a dar el vídeo, dale like, suscribiros y hasta la próxima.